We've got a job to do. A job for big kids. But what am I, child level? Yes, that's a very young Elizabeth Olsen. Antes de que Elizabeth Olsen fuera conocida como la tercera gemela Olsen, ya que creció junto a sus hermanas de fama mundial Mary Kate y Ashley Olsen. Antes de que Elizabeth Olsen comenzara su carrera en Broadway y eventualmente se volviera una estrella de cine de Hollywood gracias en gran parte a su aclamada actuación en Martha, Mercy, May, Marlene. We want people to feel really sick while they're watching. Brilliant. You give a little sick bags. We don't. We want them to feel on edge, though. I know that. Yeah. I think that. That's what I want them to feel. Antes de que Elizabeth Olsen se uniera al universo Marvel como Wanda Maximoff o la Bruja Escarlata en Avengers Age of Ultron y eventualmente protagonizara su propia serie de televisión WandaVision. But I think I can say it's Wanda and Vision living their suburban sitcom dreams. Elizabeth Olsen pudo haber crecido a la sombra de sus hermanas mayores, pero actualmente las cosas ya no son así. Y ahora ella es posiblemente la hermana Olsen más famosa y popular del mundo. When they were little, they're the Olsen twins, and they would make these videos and movies, and they're so cute. It's about 60 videos or something. Is that right? It's crazy. Oh my gosh. Yeah. And then they would rope you into a couple. Yeah, it was like after school care. Oh, really? Yeah. Después de comenzar con papeles de cameo en las películas de Mary Kate y Ashley Olsen, Elizabeth consideraría hacer otras cosas con su vida, pero la actuación la volvería a llamar una vez más cuando estaba en la universidad. Regresaría a este mundo de entrada en el cine independiente y eventualmente conseguiría papeles en algunas películas muy populares, incluida Godzilla en 2014 y su primera aparición en el universo Marvel, que se dio en el año siguiente en Age of Ultron. Y ese tipo de éxito está muy lejos de donde estaba al principio de su vida, cuando hasta consideró cambiar su nombre para distanciarse de sus famosas hermanas. Le dijo a The Sun, no podría entrar a una habitación sin que todos tuvieran una opinión. Lo que pasa con el nepotismo es el miedo a no ganar o merecer el trabajo. Incluso había una parte de mí cuando era niña que pensaba que si iba a ser actriz me iba a llamar Elizabeth Chase, que es mi segundo nombre. Pero una vez que comenzó a trabajar, el amor de Elizabeth por su familia no le permitió seguir adelante con sus planes de usar su segundo nombre, porque se dio cuenta que compartir su apellido con sus hermanas no era nada de lo que avergonzarse. Y de todo esto y más es de lo que hablaremos en el video del día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de la superheroína favorita de todos, Wanda Maximoff, también conocida como Elizabeth Olsen. WandaVision es actualmente una de las series más populares y muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Ya saben que si es así, me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y díganme en la parte de los comentarios de quién más les gustaría que hablara en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Elizabeth Chase Olsen nació el 16 de febrero de 1989 en Sherman Oaks, California, y es la cuarta hija de David Olsen, quien era un desarrollador de bienes raíces y banquero de hipoteca, y Jarnett Olsen, quien trabajaba como manager personal. Tiene un hermano mayor llamado James Trent Olsen, quien es más conocido solo como Trent, y dos hermanas más, por supuesto que estoy hablando de Mary Kate y Ashley Olsen, mejor conocidas por su trabajo como Michelle Tanner en la serie Full House, en donde aparecieron por primera vez en 1987. Como era de esperar con un linaje como es, Elizabeth, cuyo apodo desde muy pequeña fue Lizzie, comenzó a actuar desde muy joven. Antes de que ella cumpliera 11 años, aparecería en las películas de sus hermanas como How the West Was Fun, Our First Video, y la serie Las Aventuras de Mary Kate y Ashley Olsen. After a few kind words set to music, we finally convinced Lizzie to stay behind. Estas participaciones en la actuación comenzaron más como un ejercicio extracurricular. Ella solía estar detrás de cámaras en Full House junto a su hermano Trent, y los productores simplemente pasaban por ahí y le preguntaban si le gustaría estar en una escena de ese día. Y Elizabeth siempre estaba preparada para saltar escena. De hecho, de niña tomó clases de ballet y canto, y cuando iba en cuarto grado comenzó a audicionar para proyectos de televisión diferentes a los de sus hermanas. De hecho, una de las primeras audiciones fue para el papel de la película Spy Kids en 2001. It was my first audition, and I didn't even really want to work as a child. I thought I did.
And that's the only reason why my parents gave me the thumbs up, because I loved my camps and I loved all my classes, but like I didn't want to work. Es por eso que para cuando tenía 10 años, Elizabeth ya estaba pensando en retirarse de la industria. Le dijo a The Guardian, mis padres me hicieron escribir una lista de pros y contras, y los contras simplemente se acumularon. Entonces pensé que seguiría actuando como un pasatiempo hasta que fuera mayor, porque sentí esa presión que la gente dijera, oh, eso es nepotismo. Decidí que mientras me sintiera confiada y trabajara duro para lograrlo, en lugar de que me lo regalaran, nadie podría a quitarme eso. Yo no tengo ningún trabajo debido a mis hermanas. Después de que decidió que seguiría actuando como un pasatiempo, Elizabeth casi deja la actuación de nuevo en 2004, cuando los medios de comunicación enloquecieron durante toda una semana cuando salieron rumores de que Mary-Kate era anoréxica. En ese momento Elizabeth estaba estudiando la secundaria y asistía a Campbell Hall, una escuela privada en Beverly Hills, California, a la que iba desde el kindergarten y donde se quedó hasta el grado 12. Mientras estuvo ahí, se rodeó de niños súper creativos cuyas familias eran casi tan prósperas como la de ella. Como atleta, Elizabeth fue excepcional en el voleibol e incluso consideró asistir a una universidad con una beca deportiva. Pero sería una maestra de la preparatoria quien la volvió a meter a la actuación cuando comenzó a estudiar la historia del teatro y los diferentes dramaturgos. En su mente, el teatro ofrecía una experiencia diferente a las experiencias a las que estuvo expuesta al crecer. Le dijo a Nylon, siempre pensé que el teatro era diferente a ser actor en Hollywood. Era como este lugar seguro donde no se acosaba a las personas. En ese momento, Mary-Kate y Ashley se estaban medio retirando del mundo de la actuación para iniciar su carrera en el mundo de la moda, ya que lanzaron una línea de ropa inspirada en sus hermanos Elizabeth y James, que equilibra la sofisticación y feminidad de Elizabeth con lo relajado que es su hermano James. Así que como sus hermanas estaban saliendo del centro de atención, Elizabeth decidió darse la oportunidad de regresar a él y se inscribió en la escuela Tisch de la Universidad de Nueva York para las artes. Mientras estaba ahí, otros estudiantes se acercaban a su dormitorio y llamaban a la puerta simplemente para mirarla porque sabían quiénes eran sus hermanas, lo que solo hacía que Elizabeth quisiera demostrar aún más sus capacidades y talento. Incluso pasó un semestre estudiando en Rusia, en la Escuela de Teatro de Arte de Moscú, en 2009. Cuando regresó a Nueva York, comenzó a actuar en producciones de Broadway y obras de arte underground que no mucha gente pudo ver. La mayoría de las veces, Elizabeth era la suplente de estas producciones, lo que significa que rara vez aparecía, así es que pasaba su tiempo en el teatro haciendo trabajos escolares detrás del escenario. Pero un agente de Hollywood vio su nombre en uno de los carteles y se le acercó. En un año obtuvo papeles protagónicos en 5 películas independientes, una de las cuales fue su gran papel en Martha, Mercy, May, Marlene en 2011, el mismo año en el que se graduó de Tisch. I'm not sure. Ese papel en el que interpreta a una mujer que escapa de un culto le valió a Elizabeth muchos premios de críticos de cine y puso su carrera en el camino donde continúa. Tras el éxito de esa película, aparecería en otras películas independientes como Liberal Arts y Very Good Girl, antes de irrumpir en películas hollywoodenses con su papel en Godzilla de 2014. Y aunque Elizabeth no se arrepiente de ninguna de sus elecciones profesionales hasta este momento, desearía haberse tomado un poco más de tiempo para ver sus opciones. Le dijo a Vanity Fair, simplemente sucedió muy rápido, tuve que aprender a tomar decisiones laborales, tuve que aprender a elegir trabajos de manera diferente. Pasé algunos años simplemente haciendo cosas porque tuve mucha suerte y me alegré de que me ofrecieran oportunidades. En 2015 se le ofreció la oportunidad de unirse al universo Marvel después de ganar el papel de Wanda Maximoff, mejor conocida como la Bruja Escarlata en Avengers Age of Ultron. Y aunque su papel en esa película fue relativamente pequeño, a lo largo de los años su personaje se expandió a otras películas y después de aparecer en Avengers Endgame de 2019, la película más taquillera de todos los tiempos, su personaje consiguió su propia serie, la cual protagoniza junto a Paul Bettany, y se llama WandaVision y está inspirada en una combinación de sitcoms de décadas pasadas. A pesar de cómo la criticaron cuando salió WandaVision, es probablemente la serie más popular en este momento, lo cual es un poco irónico si se considera que alguna vez Elizabeth fue rechazada para un papel en otra serie súper popular, Game of Thrones. Así es, Elizabeth hizo una audición para el papel de Khaleesi, el cual, como saben, finalmente fue para Emilia Clarke. En la audición le pidieron que hiciera líneas tanto en acento estadounidense como en acento británico y recuerda esa audición como un punto bajo en su carrera. Someone asked about like a terrible audition story, a journalist, like not a good time to like remember something like that. And I was like, I actually really love auditioning. I can't really think of anything. And I was like, oh. Right, I auditioned for Game of Thrones. Desde lo más bajo hasta lo más alto, Elizabeth Olsen lo ha visto y ha vivido de todo. Pero algo me dice que a partir de este momento su carrera solo seguirá creciendo.
En cuanto al resto de la historia, pues creo que tendremos que esperar y ver con qué nuevos proyectos nos sorprende esta talentosa actriz, porque esto fue antes de que fueran famosos. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole amor. No olviden decirme en la parte de los comentarios cuál ha sido su episodio favorito de WandaVision o qué opinan acerca de esta serie. Pero no me vayan a spoilerar nada porque voy atrasada con los episodios, amigos. Ahí les encargo que no sean así. También díganme, ¿qué pensaron ustedes de la historia de Elizabeth? ¿Algo en particular los sorprendió? Hay mucho de qué echar el chal, amigos. Pero también les quiero recordar que tenemos un nuevo canal que se llama Más Fama, en donde voy a estar subiendo un top 5 de los outfits más icónicos de Elizabeth Olsen, por si lo quieren ver y continuar con el chisme de esta actriz. Pues vayan para allá. En la cajita de la descripción les voy a dejar un link a este canal para que se suscriban y sepan de lo que estaremos hablando por allá. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!